Bai, azkenean taldeak bueno, ba, naiz eta bat eta utz izan egoera txarrori, buelta eman diogu partibari, gogorekin diogu eta bi batekin azkenengo minutuan ba, lan guztia joan egin zaigu, ez? Orduan gatza da, zapor hori ez da nahi duguna. Eta oso desberdina izan da gaurko lehen zatia, pasadena astean ikusi duguna, Sevillan. Bai, egia da, kostatu egin zaigula, pixka bat zartzea, bueno, eskenean baitare bakarrik hiru jornada dara matzagu, eta bueno, ba, ritmoa zartzea zaila da, eta gutxinaka gutxinaka bagoaz. Baina, bueno, bigarren zatian egia da, gure, bueno, gure gauzak argi genituela, eta oso gogora atera gara, eta gauzak hobeto ikusi dira eta egon dira ez da. Eta nola sentitu zara gaur zure debutan? Bueno, ba, azkenean ez da nik neukan bueno, emaitza helburuan, azkenean bueno, ba, nik nahi dut irabaztea guztio bezala, baina bueno, orokorrean asko disfrutatu dut, pila bat itxan dute aukera itxateko, hainbat urte eman ditut taldea atzerretik ikusten, eta bueno, ba, zentzu horretan esperientzia pila bat disfrutatu dut, eta nire taldekidei eskerrik asko esan behar diet, ba, kriston esfortzua egin dutelako, eta futbola egon dena gaur bere zaman pila bat disfrutatu dut. Bai, ez da esan estrenu lasaia, ez? Azkenean Betisek puntuak behar zituen eta oso gogor etorri da Lezamara. Eta bueno, azkenean beraiekin borka egitea tokatu zaigu. Laura, cuando quieras, Amaia está a tu disposición. Hola, Amaia. Bueno, pues lo primero, enhorabuena por tu estreno, pero no sé si te vas con una sensación un poco agridulce por ese último gol ahí al final. Sí, está claro. Además, bueno, la acción no me voy a eximir de culpa, ¿no? Es lo que hay. No ha sido la más afortunada, pero bueno, creo que hay que quedarse en líneas generales con el trabajo del equipo de ser resilientes, de ser aguerridos, de que aunque nos pongan 1-0 el resultado ellas en contra en casa, que hemos seguido luchando e incluso nos hemos llegado a poner por delante, ¿no? Se te veía protestar después de ese empate, no sé si lamentabas algo, le pedías algo, pedías falta al árbitro, no sé por qué protestabas. Sí, bueno, y es verdad que sí que he notado un cierto contacto en las manos, pues que no me ha gustado. Bien es cierto que, bueno, también tengo que asumir que yo a lo mejor no he estado muy acertada y, bueno, en ese sentido creo que es mejor dejarlo ahí y ya está, es fútbol, esas acciones pasan y a por el siguiente partido. Y bueno, al margen de esta jugada, ¿no? ¿Tú cómo te has sentido? Porque se te ha visto muy bien, ¿no? Y segura, ¿no? Por lo que nos parecía. Y hiciste, bueno, varias paradas, ¿no? De gran nivel. Bueno, yo estoy muy a gusto, ¿no? Al final llevo muchos años esperando este día. Darle las gracias a mis compañeras porque han trabajado muchísimo, como todos los días. Y eso ha hecho que el fútbol que se ha visto, pues ha sido vistoso. Y he disfrutado mucho de lo que se ha visto hoy en Lezama. Y en líneas generales me voy muy contenta, ¿no? ¿Estabas nerviosa antes cuando te dijo Villacampa que te iba a tocar a ti o cómo estabas? Bueno, al final creo que el día que nos sintamos mariposas cuando vas a jugar un partido o tengas ese nervio inicial, es que ya no lo vas a disfrutar igual, ¿no? Al final a todas nos gusta esa pequeña presión de saber que hay que jugar y que hay que ganar, pero una vez que sales al campo y calientas, pues todo eso desaparece. Y bueno, ya por último, ahora a descansar, ¿no? En este parón que viene y a coger fuerzas pues para el complicado mes de noviembre, ¿no? Que se avecina. Sí, nos va a venir bien, ¿no? Al final, ojalá recuperemos cuanta más gente posible mejor, eso está claro. Creo que el equipo en líneas generales está muy bien. Este pequeño parón nos va a venir bien para ajustar ciertos detalles, ciertos matices, mejorarlos y seguir dando mucho calor en las próximas jornadas. Gracias. Suri. Gracias.